Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias, donde siempre los tenemos a ustedes bien informados. Varios hechos judiciales se registraron hoy en el municipio de Dos Quebradas. Dos fuertes accidentes de tránsito y una conflagración hacen parte del balance. Uno de los más graves fue cuando un árbol cayó sobre un camión, haciéndole perder el control y causando que éste se estrellara en el sector de la vía El Pollo. Dos personas resultaron lesionadas. Dos hechos alteraron la calma del municipio de Dos Quebradas en la mañana de este jueves. El más aparatoso se presentó en la variante La Romelia al Pollo, donde un árbol de grandes proporciones cayó sobre la vía, impactando un camión que pasaba por el lugar y dejando como saldo dos personas heridas y el camión parcialmente destruido. No, les informamos que tuvimos un accidente de tránsito pues muy delicado por la caída de un árbol muy grande sobre la línea del Pollo, llegando a Campestre en Guaduales. Un camión de carga, ahí se atraparon dos personas, adultas mayores, muy atrapadas, una de ellas con lesiones pues, de consideración, pero pues fueron, se hizo todo un proceso de rescate vehicular en el sitio. En ese momento ya están en los centros asistenciales respectivos cada uno en Pereira. Ese proceso está en investigación, se podría hacer que, pues hay muchas conjeturas en ese procedimiento, ¿cierto? Eso es lo que están mirando y estará pues en manos de los responsables de la vía o de tránsito en su defecto. Momentos de pánico se vivieron en una colchonería en el sector de Frailes al presentarse un incendio que por fortuna no pasó a mayores, pero que trajo a la memoria de los residentes del sector el incendio vivido hace algunos meses en el mismo punto. Sí, tuvimos una... acaban de llegar de la atención de un llamado y alarma del sector de Frailes, una colchonería en ese sector, ahí en Naranjales. Sí, fue pues inicialmente controlado por los mismos empleados de la colchonería, pero igual nosotros pues por prevención hicimos todo el desplazamiento hasta el sitio y está todo totalmente controlado, afortunadamente. Ya cerca del mediodía se presentó también una colisión de un vehículo particular de placas IG0307 blanco a la altura de la variante de La Romelia El Pollo, en el sector de Curtimbres, en el que por fortuna solo se presentó un lesionado leve que fue atendido por los equipos de emergencia en el lugar. Una aparente epidemia se viene presentando en una comunidad indígena en Pueblo Rico. Varias personas presentan un fuerte cuadro viral. La Secretaría de Salud ya se colocó al tanto de la situación, enviando unidades médicas para saber realmente qué está pasando. Más de 90 indígenas del resguardo unificado en Verachamí del municipio de Pueblo Rico al parecer presentan un cuadro de infección viral. Síntomas como la fiebre, vómito, diarrea y malestar general es lo que está afectando a estas personas. Bueno, tenemos el reporte del gobernador indígena donde nos manifiesta que en Cundumí, que es una de las zonas donde está el resguardo indígena, entonces nos dicen que hay aproximadamente 90 personas enfermas donde tienen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos, algunas personas con diarrea, vómito. Por lo tanto, el día de ayer me desplazo al municipio de Pueblo Rico a verificar, a trabajar de la mano con la gerente del hospital de Pueblo Rico y así poder llevar a cabo un plan de contingencia y poder atender los indígenas. Entre los indígenas afectados se encuentran niños y adultos mayores, y aunque hasta el momento no se presenta ningún caso de gravedad, la Secretaría de Salud ya se encargó de enviar una comisión médica hacia el lugar, la cual cuenta con medicamentos y especialistas en estos síntomas, esto con el fin de que no se presente una epidemia mucho mayor y más grave. En este momento lo único que nos dicen es que manifiestan que tienen fiebre y tos y que algunos tienen diarrea y vómito. Recordemos que los cambios de clima, el consumo de agua no potable, los niños son muy vulnerables, pero estas 90 personas son entre niños y adultos. Es por eso la importancia de que el equipo extramural se desplace a la población, verifiquemos cuántos niños, cuántos adultos, qué diagnóstico pueden tener y así verificar y hacer un tratamiento oportuno. La Secretaría de Salud Departamental, Olga Lucía Hoyos, explicó que lo preocupante del tema es que esta comunidad es muy reacia a las indicaciones médicas, ya que ellos cuentan con su propio galeno. Esto sin contar que algunas unidades médicas son algo alejadas del sitio. Ellos dicen que les queda muy difícil, por lo tanto, tomamos la decisión de llevar este equipo extramural a la población y así evitar más inconvenientes. Recordemos que ellos tienen el Jaibaná trabaja el tema de su medicina, pero
hay que trabajar de la mano el Jaivaná con la medicina tradicional para hacer un buen equipo. La crisis de la salud sigue empeorando todos los días. Esta vez, 5 médicos del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas renunciaron debido al atraso de varios meses de su sueldo. Lo más preocupante de la situación es que casi no hay personal en esta entidad, afectando directamente al servicio de los usuarios. Una preocupante situación se presenta en el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. El pago a los médicos viene retrasado hace más de 2 meses. En diciembre solo recibieron el 40% de su sueldo, razón por la cual 5 médicos decidieron renunciar, dejando la atención del usuario a medias. Y en ese momento tenemos una contingencia que ya llevamos más de 10 días en ella, dado que los médicos han renunciado, los médicos que trabajan en los servicios, las áreas asistenciales de urgencias e internación, y han renunciado porque no hay un pago de salarios de manera oportuna. Entonces tenemos una contingencia de que renunciaron 5 médicos al 30 de diciembre, y el cual se ha visto alterado la alteración para los pacientes en el servicio de urgencias. Esta problemática no solo viene afectando a la comunidad de médicos, sino también a los usuarios, los cuales no reciben la atención adecuada, ya que no hay suministros para hacerlo, ni tampoco personal. Pues días previos no hemos tenido ausencia de médicos para la atención de la consulta prioritaria y de la consulta de IEPI. Y en los médicos en el servicio de urgencias normalmente tenemos un médico en la sala de trauma, un médico en el servicio de urgencias y un médico revalorando. Solo hemos tenido un médico en la sala de trauma y uno que hace urgencias y revaloraciones. Y esto hace que se congestione el servicio y no se haga una atención oportuna. Hasta el momento no se ha pensado en un cese de actividades definitivo, pero sí buscan que la administración del hospital encuentre una solución pronta, porque finalmente los más afectados son los mismos usuarios. Pues estamos en ese proceso, esperando qué respuesta nos va a dar la gerencia y la administración del hospital para mirar qué más vamos a realizar. Ellos dijeron que no había plaza de médicos, que porque los médicos que habían renunciado en el hospital se venían a especializar, pero la verdadera razón es que los médicos no han tocado la plaza del Hospital Santa Mónica para laborar por el no pago adecuado y oportuno de los salarios. Pues bien, al parecer el tema de las dificultades con los médicos no paran, y como ya se han presentado diferentes denuncias de las cuales ha realizado el Sindicato de Trabajadores, el Ministerio de Salud sacó una sanción para algunas temporales que venían retrasando con los pagos y las prestaciones. Desde el Ministerio de Salud se emanó una sanción a la empresa Servitemporales, la cual maneja los servicios de diferentes médicos en Dos Quebradas. La sanción se da por algunas inconsistencias con los galenos, entre ellos la falta de pago del sueldo, de las prestaciones, entre otros. La organización sindical ha interpuesto varias quejas ante el Ministerio de Trabajo. Producto de ello, el Ministerio de Trabajo emana la resolución 639 de 2016 del 30 de diciembre, por el cual se decide un procedimiento administrativo sancionatorio. El Ministerio ahí en su resuelve nos habla de que sanciona a la empresa Servitemporales representada por el doctor Tomás Ernesto Londoño Fierro por no pago de salarios por 2.757.000, por el no pago de seguridad social 3.447.000 y por el no suministro de dotación al personal que tiene a su cargo esa empresa temporal por 2.757.000. Hoy le estamos diciendo al Ministerio que producto de todas estas quejas nos estamos dando cuenta la forma en la intermediación y la tercerización que está el Hospital Santa Mónica cuando contrata el personal médico y paramédico con unas condiciones infrahumanas para poder que atienda a los usuarios del Hospital Santa Mónica. Luis Alberto Cuervo, directivo de ANTOC Nacional, manifestó que no descarta más investigaciones, de las cuales en los próximos días se darán los resultados. Nosotros volvimos, porque ellos son reincidentes, a los trabajadores del Hospital Santa Mónica que trabajan para Servitemporales y Beneficio y Resultados, no se les han cancelado los salarios del mes de diciembre, se los han pagado por partes. Por decir algo, los médicos les pagaron solamente el 40% sin los recargos, a las enfermeras profesionales el 50% sin recargos, a las auxiliares de enfermería les cancelaron también el 50% sin recargos, y a los conductores y parte administrativa solamente les han cancelado el 30%. Instauramos otras quejas por el tema también de la prima de diciembre, y esas las tiene el Ministerio. Y le estamos diciendo al Ministerio que, como son reincidentes, que nosotros como organización sindical sí solicitamos que
tomen una decisión seria y profunda con esta empresa Servitemporales, porque desde hace mucho tiempo ha venido intermediando y tercerizando en el Hospital Santa Mónica. Es momento de conocer cuál es el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero. Tengan presente el pico y placa para el viernes 13 de enero del año 2017. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y no se muevan porque ya regresamos con toda la información deportiva con nuestro compañero Alexander Guarín. ¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com. O visita nuestro centro de atención, ubicado en el local 42 del edificio Diario del Otún. Te esperamos. Agua justa. Consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Celebremos lo nuestro. En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo a Risaralda le regalaría mi música, mi alegría y mi voz. 50 años de Risaralda. Celebremos lo nuestro. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda es verde y emprendedora. Para asegurar la adecuada nutrición de los risaraldenses, la Gobernación inició la entrega diaria de 4.484 almuerzos calientes a los abuelos y madres gestantes de población vulnerable de los 14 municipios del departamento. Se espera que durante todo el periodo del gobernador Sigifredo Salazar se sigan entregando estos almuerzos para brindar una mejor calidad de vida a la población que lo necesita. Muy agradecidos con el gobernador, con el doctor Sigifredo, porque realmente es una labor excelente. Es verde y emprendedora. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La gobernación de Risaralda, facultada por la ordenanza 019 de diciembre de 2015, inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo? Las Más Apasionadas. Todo y a todos y vuelvo.
Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buenas noches y bienvenidos a toda la información deportiva. En su presentación ante los medios de comunicación, los nuevos jugadores de Deportivo Pereira mostraron su satisfacción por llegar al conjunto matecaña para este torneo Águila 2017. Uno de ellos es el argentino Pablo Rossi, volante de 23 años, quien habló para CNC Noticias. Primero, muchas gracias por la bienvenida y nada, mucho compromiso, muchas ganas para afrontar el campeonato todo el año que se viene y sin duda que la idea es ascender. ¿Qué conoce el Deportivo Pereira? Lo que hay en internet, más que nada. Se sabe en Argentina que es un equipo grande, pero últimamente, bueno, todo lo que pude chequear en internet. ¿Se dio cuenta de lo que pasó el año pasado, que se perdió el ascenso por ahí en los últimos segundos? Sí, lo leí, lo vi el partido por internet, así que nada. Una tristeza muy grande, me imagino, para toda la gente de acá. Claro, cuéntenos un poquitico de su presente. ¿Cómo viene en el 2016, Pablo? Entrenando mucho, a full. Tuve una irregularidad muy grande en junio, julio, que tuve una oferta de Qatar, que después se cayó y me tocó quedar libre, pero bueno, seguí entrenando a full. Así que a la espera que arranque el torneo para poder dar lo mejor. ¿Dónde le gusta jugar más? ¿En qué posición? Me considero un volante ofensivo, no tengo un puesto en el que me sienta mejor, ¿no? Donde el técnico me ponga yo considero que voy a andar bien. ¿Y ya conocí al Pablo Buleri o apenas lo... Lo conozco poco, pero tengo idea de lo que le gusta hacer, ¿no? De cómo le gusta jugar y me gusta la idea. Bueno, ¿qué quiere acá en el Deportivo Pereira? Obviamente apenas llegó, pero uh-huh. ¿Qué quiere hacer acá? Y ya todo el mundo, toda la gente que pude hablar un poco, ya te contagian, que todos quieren ascender o ascender, así que no queda otra, vamos a tener que ascender. Otro de los jugadores que llega a reforzar el conjunto matecaña es el experimentado portero Matías Degra, argentino de 1.93 de estatura, quien llega a consolidarse en el conjunto matecaña para este torneo Águila 2017. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. Lo que me representa es un desafío importantísimo, que creo que es lo que quiere todo este equipo, desde el cuerpo técnico, jugadores y hinchas. Quiere todo lo mismo, que es el ascenso, así que las cosas están claras. Eso sí está clarísimo. Aquí, desde el primer minuto y el primer instante, les van a pedir ascender. Sí, le pasa que la historia del club es lo que te exige, así que espero que podamos colaborar junto con todos, porque hay que estar todos unidos para lograr el objetivo. Creo que tiene buen conocimiento del Deportivo Pereira. Sí, bueno, cuando llega una oferta, obviamente, que trata de comunicarse con jugadores que han pasado por acá o por Colombia y todos han hablado muy bien del club y por eso uno toma la decisión de venir a ayudar. ¿Quién lo contactó, el técnico, algún dirigente? ¿Cómo fue? Sí, me he hablado con dirigente, con un empresario, diferentes personas, pero bueno, lo importante es que hoy estamos acá. Bueno, una experiencia importante, tiene usted un recorrido amplio, háblenos un poquitico del 2016. Sí, la verdad, yo hice toda mi carrera en Europa directamente, hace 10 años estoy dando vueltas ahí un poco por el mundo, y bueno, después tuve un conflicto con un presidente el último, en el año pasado en Grecia, y bueno, después de ahí me quedé parado ahí unos meses y ahora estoy acá con un nuevo desafío, con más ganas que nunca, obviamente, para volver a mi nivel. ¿Tapó en Argentina o no tapó? Ah, sí, estuvo en Talleres, ¿no? Sí, también en Argentina, me refiero a que mi máximo nivel lo alcancé en Europa.
Con estas nuevas incorporaciones, Deportivo Pereira espera consolidarse en este 2017 en el torneo Águila y poder consolidar el esquivo sueño del ascenso a Primera División. Esta es toda la información deportiva. Sigan en CNC Noticias. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa. Consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del eje. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Coordinación de operativos contra el crimen en todo el departamento, acciones para evitar quemados con pólvora, revisión de indicadores de orden público y el balance de operativos contra la minería ilegal marcaron el derrotero del Consejo Departamental de Seguridad Ampliado, presidido por el gobernador Sigifredo Salazar con asistencia de los alcaldes. Es el trabajo coordinado que tiene que existir entre los organismos de seguridad, la fiscalía, las administraciones municipales y el departamento, y que pronto demos buenos resultados, porque últimamente se han presentado unos hechos delictivos, sobre todo en la ciudad de Pereira, y la ciudadanía espera que tengamos resultados positivos. Necesitamos mejorar la percepción de seguridad y mejorar los indicadores de seguridad en Pereira, en el área metropolitana y pues en el resto del departamento. En el Consejo se acordó que el gobernador Sigifredo Salazar y los comandantes de las Fuerzas Armadas socializarán en rueda de prensa las acciones que hacen parte del plan por una Navidad segura y en paz. En su última sesión del año, el Consejo de Política Social conoció el borrador de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, donde se colocaron a consideración las acciones y lineamientos que se presentarán ante la Asamblea Departamental. Le hicimos los ajustes que había que realizar, lo aprobado por el Consejo de la Política Social del Departamento de Risaralda, y ya es una política pública de primera infancia que tenemos que entrar a implementar en el Departamento de Risaralda por el bien de nuestros niños. Esta política pública comprende las diferentes acciones que se deben implementar en los municipios para garantizar los derechos de los niños tanto en salud, participación, educación, recreación, cultura y demás aspectos que deben ser garantizados por todos los estamentos gubernamentales del departamento. Me parece que es muy benéfico porque mientras hayan políticas públicas, los niños y niñas van a estar mejor. Ahora lo que toca es la implementación. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Celebremos lo nuestro. En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo a mi adorada Risaralda le voy a regalar mi berraquera. Cada día voy a trabajar para que sea un mejor departamento. 50 años de Risaralda. Celebremos lo nuestro. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Es verde y emprendedora. ¿Ya tienes la aplicación de nuestro canal? Es muy fácil. Ingresas a Play Store de tu dispositivo móvil Android y colocas en tu buscador canal CNC. Aparecerán varias opciones. Eliges esta y listo. Ahí podrás encontrar toda nuestra información, noticias, entretenimiento y lo mejor, podrás disfrutar de nuestra señal en vivo las 24 horas del día a donde quiera que vayas. Recuerda, somos canal CNC, el canal de nuestra gente. La gobernación de Risaralda invertirá 10 mil millones de pesos en la construcción del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estará ubicado en la antigua sede de la Plaza de Mercados en Dos Quebradas, y en la realización de la expedición Bio, que permitirá hallar nuevos ecosistemas y especies endémicas en el departamento. Esto gracias a una alianza con el gobierno británico y Colciencias. Estamos trabajando por una Risaralda verde y emprendedora. Es verde y emprendedora. La
La percepción de seguridad en el municipio de Dos Quebradas ha venido decayendo. Es así como desde la Secretaría de Gobierno del municipio implementaron algunas estrategias para mejorar la situación, entre ellas tener el acompañamiento permanente del Gaula Ejército como una forma de garantizarle la seguridad a los biquebradenses, sobre todo en las comunidades vulnerables. Después de las denuncias de algunos ciudadanos por los brotes de inseguridad y el aumento de consumidores de alucinógenos en barrios como San Diego y El Martillo, en Dos Quebradas, la Secretaría de Gobierno de ese municipio y el Gaula del Ejército y la Policía Nacional se tomaron el sector para devolverle la tranquilidad. Efectivamente, seguimos trabajando articuladamente con ellos en cada comuna y en cada sector de nuestro municipio. Hoy estamos desde la comuna 8 y 9, hoy estamos ampliando toda esta cobertura en estas comunas y posteriormente vamos a extender todo este pie de fuerza, como lo dije anteriormente, con la policía y con el batallón y con el Gaula Militar en los diferentes barrios de nuestra localidad. Además de hacer presencia con efectivos de la fuerza pública, la administración municipal adelanta la campaña Yo no pago, yo denuncio, para tratar de combatir la extorsión que adelantan algunos grupos delincuenciales en la zona. La comunidad ha insistido permanentemente un acompañamiento continuo de la fuerza pública, como es la policía, como es el batallón, como es nuestro Gaula Militar, con todas estas campañas, tanto de prevención como parte coercitiva. Es muy importante trabajar todas estas campañas con ellos porque estamos evitando las diferentes modalidades delincuenciales en nuestro municipio y por eso estamos hoy y vamos a continuar con estas campañas de prevención para no utilizar vías de hecho y no tener que llegar a la parte coercitiva. Los vecinos se sienten más seguros con la presencia de las autoridades y piden a la administración más acompañamiento durante el año. No, pues nos preocupa eso, harto la inseguridad que tenemos. Entonces es muy bueno que la administración se ponga las pilas y nos colaboren con eso. Claro, que miramos que no hemos poquito, nos mataron una niña allí. Eso pues causó mucha admiración. Entonces nosotros necesitamos seguridad, seguridad. La próxima semana será demolida la antigua torre de control del aeropuerto Matecaña. Con esto se da inicio a la tercera fase de remodelación de la plataforma que hace parte de las obras del lado tierra. La próxima semana se dará inicio a la demolición de la torre de control del Aeropuerto Internacional Matecaña, que por décadas fue uno de los símbolos de desarrollo de la ciudad. Así lo anunció el secretario de Infraestructura de Pereira, Mauricio Restrepo. El trabajo del aeropuerto es un trabajo en llave con el aeropuerto, los recursos son de la aeronáutica, los ejecuta infraestructura, pero con la coordinación y el apoyo de la gerencia y del equipo humano que está en el aeropuerto. La semana entrante le estamos dando ya inicio a todo el proyecto de la plataforma número 3 y demolición de la antigua torre de control del aeropuerto. Así sigue en pie la remodelación del aeropuerto más importante del eje cafetero, que además iniciará con la construcción de la plataforma 3, que le dará mayor operatividad a la operación aérea, todo gracias a la inversión de la Aerocivil y la ejecución de la Secretaría de Infraestructura. En la torre de control se había pensado la posibilidad de hacer una implosión, pero por seguridad y por condiciones nacionales que exigen un trato especial a todas las obras que se lleven dentro del área cerrada del aeropuerto, no lo prohíbe. Esto va a tener que ser demolido a mano y estimamos que puede demorar de 5 a 6 meses este trabajo. El contratista, la licitación fue una licitación pública, fueron más de 15 proponentes los que llegaron, lo cual pues lógicamente que al igual de los otros procesos licitatorios en los que hemos estado, nos da una tranquilidad de transparencia, se lo ganó una persona de otra ciudad, pero la administración totalmente ha estado en apoyo total en cuanto al recurso humano que requiere en contratación. Solamente apoyamos en el concepto en cuanto a recomendación de personas, facilidad de banco de hojas de vida, pero la contratación, la selección y contratación sí es por parte totalmente independiente del contratista. Para este año 2017 se llevará a cabo el cambio de medidores de servicio de agua en Dos Quebradas. Esto con el fin de reemplazar lo que son los antiguos, ya que no están marcando lo que verdaderamente se consume. Su gerente explicó que dará un plazo para pagar este.
Serviciudad iniciará la sustitución de los contadores del agua para mejorar el servicio de líquido potable en el municipio de Dos Quebradas. Así lo hizo saber el gerente de esa dependencia, Fernando Dapena, y explicó los alcances de la operación. Hoy la empresa está pensando en actualizar su parque de medidores. La necesidad real son 24 medidores que se necesitan cambiar, son medidores que ya han superado los 10 años de uso, inclusive tenemos unos que ya han superado los 20 años de uso. Vamos a hacerlo muy gradualmente porque pues, se necesitan unas inversiones grandes, lo vamos a hacer a través de un convenio con un tercero y él es el que va a hacer toda la inversión y va a poner toda su infraestructura para hacer este cambio de los micromedidores. El usuario cancelará Serviciudad, se le dará unas opciones de financiación muy amplias, hasta 36 meses, lo que nos permitirá pues, que no se incremente la factura mucho y ese mismo dinero, en la misma manera en que se vaya recaudando, se le va trasladando al tercero. El proceso, que apenas inicia, terminará por beneficiar a los usuarios con una mejor medición, como lo afirma el mismo gerente de Serviciudad, y que ayudará a prestar un mejor servicio. Estamos en la primera etapa de implementación, de socialización. Falta todavía, yo calculo que en unos 2 o 3 meses se harán el primer cambio de los primeros 1,000 medidores y se irá mensualmente cada mes 1,000 medidores de cambio. A él se le notificará debidamente, se hará todo un proceso. Él tiene un mes para cambiar el medidor por cuenta propia, si así lo considera, si ve que le sale mucho más económico. Si no, la empresa también le presta el servicio y es ahí donde entra a jugar parte de la financiación y de esos beneficios que él obtendrá por hacerlo con la empresa. Se va a hacer una medición real. Hoy los medidores pueden o estar marcando más o marcando menos, no. Lo que se debe cobrar en la facturación es lo realmente consumido. Si un usuario consume 5 metros cúbicos de agua al mes, son 5 metros los que tenemos que cobrarle, ni 4, ni 6, ni 7. Exactamente el consumo real. También avanza a buen paso la adecuación de los tanques que entrarán en funcionamiento para mejorar la prestación del servicio de agua potable en el municipio industrial. Uno de ellos está ubicado en La Giralda y el otro en La Romelia, donde las obras van a buen paso. Acabamos de habilitar un tanque en La Giralda de 1,600 metros cúbicos, se impermeabilizó, ya está en funcionamiento. Otro en La Romelia, de igual capacidad, también ya está en funcionamiento. La semana pasada se hicieron las primeras pruebas y quedaron bien en todo el tipo de obra que se hizo. Y la instalación del tanque en altura de 750 metros cúbicos estará listo y en funcionamiento en el mes de abril de este año. Por hoy, esa es toda la información del canal de Nuestra Gente. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos van a encontrar como Canal CNC. Los invitamos también a que se suscriban en nuestro canal en YouTube. Allí nos encuentran como Canal CNC Eje Cafetero. Nos vemos mañana, aquí en CNC Noticias. Feliz noche.